La temporada de Desenfreno ya está aquí, después de una gloriosa temporada con la temática griega, de la que por cierto voy a extrañar mucho las alitas. Yo creo que ha sido una de mis míticas favoritas, pero bueno, esta temporada también se ve que trae mucho para cambiar la jugabilidad. Vamos a ver de primeras el trailer para después ver el pase de batalla. Todos los skins, emotes y otros cosméticos que vamos a estar grindeando esta season. Vamos a ver ese trailer. Protagonismo a las motocross. La temática que ya se veía venir a lo Mad Max. Y me imagino que algún collab grande de Mad Max va a haber, ¿no? Más lo de Fallout que ya estaban tiseando. Ese es el mismo Brutus, ¿no? No, Brutus es el otro. Esta de ceremonias. La vaina. El nombre. Desenfreno. Wow, ella se ve muy cool. La había visto en el promocional, pero no había visto de cerca. Los vehículos y el gancho este. Esta armadura es skin, ¿no? Me imagino que va a ser la skin customizable. Lo de Fallout. Y volvieron los Battle Bus. Hermano, metían Doofies. Magneto, no hace mucho de X-Men, pero sé que habrá mucho, hay quien le hypee mucho eso. Ese skin de Bomber, de Right Bomber, está muy cool. Ok. Al menos hasta ahora se ve bastante cargada de contenido, ¿eh? Porque al menos en el trailer el mapa se veía muy cambiado, ¿no? Más los ítems, esos guantes se ven muy, muy, muy cool. Pero también me pregunto, porque muchas veces que enseñan un ítem en el trailer y sale mucho más adelante en la season. Espero que haya mucho de lo que vimos en el trailer ya en el juego. Pero el gameplay lo dejaremos para otro video. Primero vamos a lo que vamos, al pase de batalla. Que voy a procurar no extenderme de más en las cosas como sprays y emojis para poder ver lo que al menos a mí realmente me importa, que vienen siendo los skins, los emotes, los backlinks, todo lo que sea lo más visual y lo que más destaca, para no hacerles tan largo el video y que se puedan enterar rápido de todo lo que trae este pase. Que por cierto, si les acaba gustando y gustan apoyar mi contenido, sería un gesto muy dulce si usan el código RISEHEROES en la tienda, porque la verdad es que disfruto mucho de crearles contenido de Fortnite. Ahora sí, vamos. Ok, vamos entrando al juego y de primeras veo que ya me dieron la primera skin, creo que porque tengo el crew, y es la maquinista, y creo que hasta ahora de las que había visto es una de las que más me gusta. Me sorprende que sea la skin de nivel 1, porque sé que es una skin que la va a estar hypeando a mucha gente, sobre todo porque el diseño se ve súper cool, además de que resuena mucho con la temática de la temporada, que es así como Mad Max. Ahí trae esa llave de mecánica y trae lo que parece ser una... ¡Oh! Esto es para el modo del Lego, que la verdad yo no lo he estado jugando mucho, pero la verdad está muy cool para tu refugio, tener este tipo de puerta enfrente de tu fortaleza. Ok, nice. Ya, yes, tenemos el pase de batalla por el crew. Lame. Wait, Isa, muchísimas gracias por el regalito. Es lo que creo que es, ¿acaso me hiciste esa pregunta por lo que creo que le hiciste? Isa, muchas gracias, thank you, qué bonita. De verdad lo agradezco muchísimo porque pues ya me ven con el skin todo. A mí me gusta mucho Billy y estaba muy hype de este trailer y no me había podido comprar las canciones. Así que Imsa, muchas gracias. Disculpen la pausa, pero de verdad tenía que agradecerle. Ok, tenemos el nuevo fondo del lobby, que también va muy en temática de la season, ahí con el Battle Bus, todo reforzado con placas de metal. El carro este de carreras todo terreno. Y vamos a ver el pase de batalla. Empezamos con la página 1, que es la primera página de la maquinista. Pantalla de carga. Ah, se me hace cool. Muy colorida, siento que no destaca tanto el personaje, pero supongo que tenemos una donde tenga más protagonismo el personaje en la siguiente página. Tenemos Backlink, que tiene como una mochila de magma, ¿no? Como para forjar. Su parabela, bastante cool. Pensaba que esto iba a estar girando, pero me gusta cómo se ve así. Me pregunto si va sentada adentro. Se ve, esto no es grande, ¿no? Se ve pequeño, pero quién sabe, igual es más grande de lo que parece. Luego tenemos su pico, que es la llave esta, bueno, el gato más bien. Si no me equivoco con los nombres de las herramientas. Luego tenemos un emote.
Oh, eso es muy cool. De hecho, le va muy bien a Bill, está súper cool con él. Pero obvio, le irá mejor al personaje. Este que ya nos regalaron. Y obviamente, el skin completo. Vamos a ver la recompensa. Está muy, muy suave. Me gusta mucho el outfit que trae, su máscara, la llave. Sé que todo encaja muy bien. Y el diseño del cabello, sobre todo, siento que está muy, muy cool. Aparte, tiene estas como manchitas en la cara. Que ha estado trabajando. Vamos a la segunda página con otro recolor. Y esta pantalla de carga me gusta mucho más. Muy colorida. Obviamente con la otra paleta de color de la skin. Aquí todos los carros tuneados. Andando por el desierto. Saliendo de lo que parece una fábrica. Eso atrás me recuerda mucho a los Automatons. El Helldivers. Luego seguimos con otro color para la parabela. Un efecto de caída súper, súper, súper cool. Que siento que le va a quedar a muchas de mis skins, de hecho. Por ejemplo, siento que Jules se vería muy bien con esta también. Una canción. Ok, me gusta, me gusta, me gusta cómo va con la season. Oh. Ok, me gusta, me gusta. Al principio pensé que iba a ser full instrumental, dije de hacer solo para el menú, el recolor azul del backbling y el recolor de la skin, que por lo que veo también trae una chaqueta. Me pregunto si podrás usar este outfit con los colores del otro. Yo pensaría que sí. Ah, y la versión Lego. No la vimos ahorita. Esa está muy bonita. Me gusta cómo hicieron el cabellito y la máscara. Ok, página 3, otra pantalla de carga que también se ve muy cool. Me gusta cómo le queda el estilo de este artista a la temporada. Oh, este backling está muy cool. Una especie de cráneo mecánico. Un hacha que parece salida de Junkertown. Se ve como algo que salía Junker Queen de Overwatch. Y este otro skin que me gusta mucho de la ropa que trae. Veo que tiene una camiseta de Metallica. Y creo que ya habían metido una canción de Metallica antes de que se acabara la temporada pasada al festival. Así que parece que los leaks de que Metallica va a tener una season de festival. Podrían ser verdaderos, eso me hypea mucho. Pero el fit está genial, ¿eh? Está muy cool. Me pregunto cómo será el otro estilo. Luego tenemos su emote. Oh, wow. Soy yo. Esto quedaría muy bien con el Doom Slayer. Se toca en el cráneo aquí. Se ve súper suave. Ok. Y parece que tiene modo Lego el emote. Otra pantalla de carga. Oh, por lo que veo, el otro estilo tiene casco, ¿no? A ver, vamos a verlo. Bueno, sin saltarnos, sin saltarnos. Este coating de arma que parece así como desgastado, ¿no? Me gusta porque sí cambia mucho cómo se ve el arma. Que bueno, habrá que ver cómo se ven las armas ahorita en el juego, pero creo que sí logra dar el efecto desgastado bastante bien. Ok, la parabela, muy completa, con mucho detalle también, muy cool. Ah, su otro pico, que no sé si es solo recolor o si está cambiado algo. Creo que es solo recolor, ¿no? Sí, parece que eso es un cambio de color. La skin completa ya con casco. Se ve muy suave y me recuerda mucho a aquella skin que usa Nasu, que parece Star-Lord. Y creo que está inspirada en Not Sure, pero que era de las primeras seasons. Bastante, bastante cool con los acentos como... No es dorado, es como bronce, ¿no? Luego tenemos la página de Peabody, también conocido como La Vaina, al parecer en español. Que eso está muy curioso. Está muy el skin tierno que suele tener toda season, o al menos muchas de las seasons. Y no te voy a mentir, me gusta mucho. Me da mucha ternura. Phil, Earl y Axel, así se llaman los guisantes que están ahí adentro. Y tiene versión Lego el skin. Ok. La versión de Lego no me deja muy satisfecho en comparación, pero está cool, ¿no? Está curiosa cuando menos. Este efecto de caída está muy suave. Creo que le puede quedar muy bien a muchas skins con esta temática, así como de plantas. La pantalla de carga está muy suave también. Por lo que vemos, Peabody también parece tener algo de mecánico, ¿no? Tiene su canción. Ok. Ok, está bien, los P-Boys la saben. Y tenemos el backbling está muy tierno, wow. Mientras que no soy tanto de usar este tipo de skin, sí me veo llegando a usar esto alguna vez, quién sabe. La parabela, está suave, pero personalmente no siento que le vaya tanto uso. Tal vez tuviera algún recolor que no fuera verde, pero le va bien a la skin, le va bien a la skin. Otra pantalla de carga, muy suave también con el... No recuerdo cómo lo llamaron en el trailer, pero con el skin este, que supongo que está más adelante en el pase. Me parece que están llevando toda una pelea en el carro, una persecución, un emote.
Oh, wow, eso no lo esperaba. Wow, ya tenemos esto. Ok, el amarillo sí me puedo ver combinándolo con otra cosa. Lo malo es que parecen dos elotes gigantes, ¿no? Y también tenemos estos en amarillito. Tenemos los picos. Esos están muy suaves. Tiene que ser los pongo que está Ciro, sobre todo con la carita ahí saliendo. Tenemos un emblema dedicado a él y un recolor también para la skin. Que no logro discernir si tiene algo distinto aparte del recolor. Se ve cool. Me gusta más el original, yo creo. Otra pantalla de carga que la. Veo que las pantallas de carga se rifaron a que encajaran todas en la temática y que mantuvieran un estilo muy similar entre todas. Ok, muy, muy cool. Oh, y aquí tenemos. Este skin se ve suave, ¿eh? Bueno, primero vamos a ver el pico. Muy colorido, también muy en temática del skin, por lo que veo. De su cresta esta de colores. Un wrap de arma muy bonito. Igual con este toque así desgastado, pero con un color rosa vibrante y moradito. El backbling, que es una especie de una hiena con la cresta esta neón. Y tenemos la skin que se llama Ringmaster Scar, Ronda Destruction. Ok, con una actitud muy, muy de superviviente, ¿no? Y muy como de comandante de un grupo de forajidos o algo así. Tenemos su versión Lego que parece que trae el casco, un casco puesto por la cabeza hiena. Ahorita supongo que es otro estilo tener el casco puesto también. Vamos a ver acá. Otra pantalla de carga y trae el casco puesto. Tonight Nitro. Y se ven todos los carros acá llegando, una explosión ahí atrás. Una parabela de esas de las que yo no soy tan fan personalmente, que sé que son como las más en estilo clásico, pero es decir, está un poco más detallada porque es de las animadas. Tiene este como efecto, los colorcitos pasando arriba, pero no, no soy tan fan de ese tipo de parabelas. Este efecto de caída de rayos neón está cool, está cool. Puedo verme combinándolo con varios skins que tengo también. Oh, este me gusta. Con este, uno se puede poner en medio de la calle así y de seguro, en vez de dispararte, te dejan loot por el espectáculo que les acabas de hacer. Yo digo, si alguna vez ven a alguien haciendo esto en media calle, no le disparen, consideren dejarle un arma y seguir con su camino. Ok, y aquí le luce el poderosísimo six-pack que tiene lista para pelear y con la máscara puesta. No sé qué tan fan soy de la máscara. No me late mucho, la verdad, pero no soy tan fan de las hienas, entonces no lo sé, no lo sé, pero el uniforme y todo se me hace muy cool. Es solo la máscara lo que me hace ruido. Me pregunto si pudieras tener este estilo, pero sin tener la máscara puesta. Y llegamos a la página de Ride Bomber. Bueno, en esta versión se llama Ride Raider. No sé cómo sería en español. Te las debo. Pero empezamos con una pantalla de carga padrísima. Bueno, a mí me gusta mucho la cantidad de colores que tiene. A la vez que mantiene ese estilo Wasteland, pero usando colores muy vibrantes. Luego tenemos un coating que. Este no se ve tan desgastado, ¿no? Pero me gusta porque va con el personaje. Y me gustan las franjas que tiene acá enfrente. Todo yendo muy en sus colores de The Ride Bomber. El pico que es igual como el pico de The Ride Bomber, pero versión mecanizado ahí con las turbinas saliendo para darle potencia a cada golpe que das probablemente. Un efecto de caída. Oh, ok. Eso está cool. Eso está creativo. Me gusta. Probablemente te haga notar mucho. Entonces si quieres tryhardearla, tal vez no sea lo mejor, pero si eres como yo y vas más a lo casual y quieres divertirte y que todo se vea muy cool, este efecto de caída está bastante suave. Y el skin, que este también creo que es los que más me ha gustado de esta season. A mí la verdad me gusta mucho cuando Fortnite hace como remixes de sus personajes clásicos y sé que este estaba basado en un concept que mucha gente hubiera preferido que fuera un personaje nuevo y que lo acabaron remixeando con Ride Bomber, pero la verdad es que a mí me gustó mucho el resultado. Yo sí soy bastante fan de este skin. Y tenemos versión Lego también. Debo decir, en Lego no me late tanto, pero están cool las trencitas. Igual, como ya les dije, ya no juego tanto Lego, o al menos no lo he hecho hasta ahora. ¿Quién sabe conforme lo sigan retocando, si tal vez lo vuelva a probar. Luego tenemos otra pantalla de carga con un estilo muy cool. Vamos, que está hablando aquí con Hope. Dice Ready, Set, React. Está muy cool. Me recuerda mucho a Deadline este cuadro. Luego tenemos un recolor del pico que creo que me gusta más que el otro. Un emote. ¡Wow! El regreso del Tectonic. Me gusta, le debe ir bien al skin. El backlink que. Es una manejadera con el mismo forma del pico. Está cool, pero creo que yo la acabaría poniendo otra diferente. Pero el skin con el cabello así como rosa claro se ve muy cool. También un tono celeste claritos. Que por lo que veo se debe poder quitar ese casco. Porque igual. Me gusta cómo se ve el casco, se ve muy cool. Pero creo que yo preferiría usarla luciendo el cabello. Porque el cabello se me hace súper, súper suave como lo tiene. A ver. Vamos a la siguiente página. Llegamos a la página de Megalodon, al parecer se llama, creo. Sí. Su pantalla de carga está.
Esta sí la siento débil, ¿eh? Que bueno, es una pantalla de carga, a muchos no les importa tanto. A mí personalmente soy fan. Me gusta tener seleccionadas mis pantallas de carga favoritas para que roten entre partidas. Este coating de armas se ve muy bien porque hace que sí cambie cómo se ve el arma, sobre todo por esos tubos de magma animados aquí al lado. Esa está muy muy suave y muy en temática desenfrenada. Tenemos un martillo que se ve muy cool, la verdad. El emblema Backling. Este Backling me gusta. Siento que también le puede ir muy bien a muchos skins. Y esas como pistones que están de que bombeando, me gusta mucho cómo quedan. Siento que van a hacer que muchos personajes se vean más frenéticos por el constante movimiento. Tenemos un efecto de caída. Este efecto de caída me gusta mucho, también le puede ir muy bien. De hecho, a Billy se le ve bien porque también como va con el tono rojizo naranjita, pero está muy bueno el efecto. Y tenemos el skin que la verdad, para no ser tan fan yo de ese tipo de skins, o no ser el tipo de skins que yo suelo usar, está muy muy bien hecho. Me gustan mucho todos los detalles que tiene. Las placas de armadura, incluso la gabardina que tiene abajo. Siento que está muy cool y tiene una silueta muy muy única. Oh, y por lo que veo, qué rápido llegamos a la última página. Me fue volando la... Siento que es porque estoy disfrutando genuinamente de ver este pase. Esta pantalla de carga está suave. Tiene un estilo diferente a los demás, pero igual el hecho de que la temática esté muy, muy bien lograda y muy bien plasmada hace que encaje con todo. Y esta logra verse como una ilustración con más dimensión y más profundidad, ¿no? Una canción. Ok, me gusta esa guitarra. Esta le va muy bien a la season. A lo mejor esta es la que estoy usando en el lobby. Me encanta. Parabela. Esta parabela está muy suave también, me gusta que sea como tiburón. Y supongo que va surfeando arriba, ¿no? Lo más probable. Y el otro estilo de la skin, que tiene un emote de transformación. Oh my god, se ve muy bien. Me encanta la animación que tiene de fuego yendo por todo el cabello. Y la transformación está increíble. Como digo, no es mi tipo de skin, pero aún así me impresiona. Está muy muy suave para quien sí sea su tipo de skin. Ahora vamos a las recompensas bonus. Tenemos los clásicos recolors para encajar con los recolors del base base. Lo que no me ha gustado es que han estado haciendo esto de ponerte el color que va con el skin base en los bonus. Lo que se me hace muy mañoso porque te incentiva de que a lo mejor tú nomás quieras completar tu pase y ya desocuparte. Pero te incentiva a que, ah, bueno, si quiero tener el que encaja con mi skin que conseguí nivel 20, 30, tengo que granearme los niveles extra, ¿no? Y también esto de meter los V-Bucks en los niveles bonus se me hace que no está muy bien, pero bueno, opinión personal. Tenemos un recolor. Debo decir, se ve mejor la máscara en este recolor a mi gusto. Y el uniforme se ve muy cool así en negro y verde. Otro coating de arma que también se ve muy cool, igual con este tipo de tubos animados. Un recolor para la mochila de Seven Diablo. Y me gusta porque es blanco y dorado y saben que muchas de las skins que uso son en esos colores. Y al final de esta página tenemos lo que creo que viene siendo ya desbloqueado. La armadura de Fallout Black Knight 60. Yo no sé mucho de Fallout, pero creo tener entendido que esta es una de las armaduras de Fallout. No sé de cuál de los Fallout sea, porque lo único que he jugado a Fallout es Fallout Shelter y ahí en mi gameplay no alcancé a ver armaduras. No sé si se podían sacar, pero este es el skin, ¿no? Entonces, para los que le hypeé, es aún 360 para que la disfruten en todo su esplendor. Y vi que había muchas armaduras diferentes, lo que me hace pensar que esta podría ser customizable. Tenemos el Backling con creo que se llama Pip-Boy, ¿no? O algo así, si no mal recuerdo. Siéntanse libre de corregirme cualquier cosa, cualquier estupidez que esté diciendo en los comentarios. Pero está muy cool, ¿no? Está animada, tiene bastantes pantallas por lo que veo. Y supongo que esos son menús del juego, ¿no? O que hace mucha referencia. Aquí parece que muestra las kills que llevas. Se ve muy completa, la verdad, para hacer una backbling. Ahora tenemos un recuerdo del pico, igual en blanco y doradito. Esto me gusta mucho. Le va a demasiadas skins que uso. Un recolor blanco y dorado para esta skin, no les voy a mentir, esta sí lo uso. Este recolor sí lo usaría. Está muy suave. Probablemente no lo minearía tampoco, pero sí, sí le daría el estreno, cuando menos.
porque está muy muy cool. Y luego tenemos pues ya los super estilos, ¿no? Todavía no los muestran. Los la temporada pasada se me hicieron cool. Veamos cómo lo hacen esta season. Siento que se van a hacer algo creativo por el hecho de que tienen la temática esta desenfrenada. Siento que se puede aprovechar mucho. Ahora vamos a las recompensas de los desafíos. Tenemos otra pantalla de carga que es la que salió en el promocional y me gusta mucho. Con esta imagen fue con la que le eché el ojito a esta skin de la maquinista y todos los personajes se ven muy cool con sus diferentes reacciones. Luego tenemos un recolor de la llave en azul. Luego así no me gusta tanto cómo se ve la llave en azul. Un recolor de Oxide que está muy cool, igual con blanco y dorado. Me están consintiendo con el blanco y dorado. Lo aprecio mucho, lo malo es que aquí ya no tiene el logo de Metallica, ¿no? Luego tenemos chicharitos, un emoji, un recolor para el carrito, que este es como lo que digo, ¿no? Este se ve que sería el color base y lo metieron hasta acá al final y en los bonus. Y tenemos un recolor. Ok, entonces sí se puede usar en este color y con esa ropa, pero tienes que desbloquearlo hasta acá. Vaya, vaya. He de decir, esta es mi manera favorita en la que lucir el skin. Me gusta mucho como la especie de gabardina que tiene. Y en general todo se ve súper, súper bien. No soy tan fan de cómo se ve en azul, al menos en comparación al rojo. Y los demás los tenemos ocultos. Luego tenemos a el skin especial de esta season, que es Magneto. Yo no soy muy fan tampoco de X-Men, pero creo que habrá mucha gente la que le hypee. Creo que nunca había visto yo a Magneto en esos colores. Supongo que sean los colores más clásicos de los cómics o algo así. No sé, desconozco ustedes. Siéntanse libres de contarme en los comentarios, los que le sepan, para informarme tantito. Y todo lo demás viene en... ¿cuántos días? 39 días. Bueno, me alegra que esta vez no voy a sufrir, porque como no es una skin que me súper emocione, no me va a tener esperando como Snake. Con Snake sufrí mucho tener que esperar, así que a los que les guste Magneto, entiendo su sufrir, resueno con ustedes. Mucha suerte y ánimo en aguantar a que salgan los estilos. Y bueno, con eso terminamos todo lo del pase de batalla. Como me gusta hacer, vamos a echar un pequeño vistazo a la tienda, nomás para que sepan más o menos qué hay. Y si gustan apoyarme con el código Rise of Rose en la tienda, lo aprecio muchísimo, muchísimo, de verdad. Sobre todo si disfrutaron del video, es una manera en la que pueden apoyarme sin gastar ni un pesito más. Ustedes nomás compren sus skins usando el código y se les agradece muchísimo, muchísimo. Sigue aquí el Chewbacca. Tenemos un modelo de carro que se ve muy suave con el estilo de la temporada, lo Mad Max. Con, por cierto, muy buenas llantas también. Se ven muy cool. ¡Wow! Ese se ve súper, súper suave, ¿eh? Lo tenemos Diesel Bond. Creo que ese ya estaba. Este no recuerdo si estaba, pero creo que sí. Tenemos todas... efectos y la llanta. Sigue lo de Teenage Mutant Ninja Turtles. Sigue lo de Lewis Hampton. Lady Gaga había vuelto. Eso no sabía. Signature Style. El Tire Eye Bundle. Obviamente sigue Billie Eilish porque todavía no ha acabado su season. Y de Jam Jacks tenemos la que mencioné de Metallica. Drácula, que está muy cool. Y la verdad, muy buenas canciones que nos ha traído Fortnite últimamente. Nos están consintiendo mucho en festival. Y bueno, con eso sería todo, chicos. Espero que el video les haya sido de utilidad. Que sobre todo a los que a lo mejor no han podido abrir el juego, les haya servido para ver lo que trae el pase, irse hypeando para ese grind. Cuéntenme en los comentarios si hay una skin que le hayan echado el ojito que van a estar leveleando lo más rápido posible para sacar. A mí en lo personal, creo que los estilos de la maquinista y de la Bright Raider son los que más me llamaron la atención. De hecho, vamos a equiparnos la maquinista. Ahora toca ver qué tan padre está el gameplay, cómo están los vehículos, cómo está el mapa, pero eso se los dejaré para otro video y para los streams de mi plataforma morada, para que se pasen por allá si quieren jugar conmigo. Que juego muy, muy, muy seguido con seguidores. Así que los veo en el próximo directo o el próximo video. Espero que tengan un muy desenfrenado inicio de temporada. Nos vemos en el Nitrodromo.